Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Adrián? Aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo Linuxero, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, tu canal youtubero, YouTube, Linuxero, Rural, favorito. Bueno, aquí veis que estoy manjaro, evidentemente. Y es que esta mañana me ha dado por quitar Manjaro Genome de mi Mac Mini 2012 y he puesto Manjaro XFCE. Os preguntaréis por qué. No hay nada especial, simplemente recordaba mis tiempos con Manjaro XFCE y me ha dado morriña y he querido volver a tenerla. Yo tengo cinco equipos, ya sabéis, dos en Limbo, un PC y un dos en Limbus, un PC y el Mac Mini. Bueno, son cuatro. Es decir, me puedo permitir el lujo de tener diferentes distros si quiero. Pero simplemente ha sido por recordar viejos tiempos. Mi historia con Manjaro ya. Hay gente que se cree que no conozco Manjaro, me dice, hombre, prueba Manjaro, no sé qué. Esto, yo, mi historia con Manjaro es bastante larga. Yo conocí Manjaro desde sus inicios, cuando empezó, cuando se inventó. Yo conocí Manjaro cuando Phil Mueller, el apellido. Bueno, Phil se salió de Chakra, abandonó Chakra y creó Manjaro. La primera Manjaro XFCE, la 080, creo recordar. Estuvo muchos años simplemente con XFCE. Yo colaboré con Manjaro XFCE, las primeras versiones en el instalador CLI tipo Arch, aquel que ofrecían las primeras versiones, tenía un menú. Yo colaboré en la traducción al español de ese menú de instalación de las primeras Manjaro. Todo esto lo conté en mi viejo blog de linux.wordpress.com, que ya eliminé. Yo hice miles de artículos sobre Manjaro. No es desconocida para mí. Sí, es verdad que hace mucho, mucho, mucho tiempo en un reino junto al mar habitaba una princesa cuyo nombre era Annabel Lee. No, hace mucho, mucho tiempo que no ponía la versión XFCE. Porque ya sabéis que mi tiempo últimamente es estar con Genome. Pero me ha dado esta mañana morriña, me ha dado por recordar. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que instalar. Y digo, bueno, voy a quitar la versión Genome y voy a poner la XFCE. ¿Podía instalar XFCE en la de Genome? Sí, ya no me gusta tener dos escritorios mezclados, sí, ya está. Además tengo Fedora como distro principal, mi Fedora Genome, que es así intocable. Pero bueno, aquí aprovechando que Manjaro va muy bien, va excelente en el Mac Mini 2012, en el viejito hardware este de 2012. Aquí lo tenéis, Mac Mini 6.2 1.0, kernel 5.15.41. Un i7 3615QM, Intel, la gráfica, una Intel de tercera generación, una Intel HD 4000 y 16 GB de RAM, que era lo máximo que admite este viejito hardware Mac Mini del 2012. XFCE no me disgusta, hay alguna cosita que no me gusta, pero por norma general no me disgusta. Genome es Genome, y a ti te encontré en la calle, pero XFCE está bien, está bien. No solamente para equipitos de bajos recursos, como solemos decir, ¿no? Por inercia prácticamente. XFCE lo puedes usar en un equipo con 18 GB de RAM si quieres, y un AMD Ryzen 80.000. Es decir, que esto se puede usar en cualquier equipo. Lo que sí no me gusta, no sé si os pasa a vosotros, me lo dejáis en los comentarios. Es que no hay algunas ventanas de algunas aplicaciones, no se atina a agarrarlas con el puntero. Es muy difícil. Hay un truco que yo encontrando por buscando por la red lo encontré. Presionando la tecla Alt del teclado y con el botoncito secundario del ratón en el derecho. Si la puedes, se agarra. Pero sin presionar nada. Muy difícil, no pasa en todas, pero en la mayoría de aplicaciones de XFCE a mí me pasa, me ha pasado siempre todos los años, no sé por qué. Pero bueno, entonces, como dije antes, me entró la melancolía de XFCE. Digo, voy a quitar Manjaro Genome y pongo Manjaro XFCE. Si va muy bien la Genome en este Mac Mini 2012. Pues la XFCE debe igual no se calienta, no se calienta, no se escucha el ventilador, le va como un guante.
es de todas las distribuciones que he probado en este hardware, es la que mejor va, la Manjaro. Ya lo conté. Bueno, XFC, pues es otra forma. Otra forma, tenéis aquí el típico menú en cascada, toda vida, se puede todavía acceder a él aquí desde el clic derecho en el escritorio. Yo le he quitado cuatro cositas que no me interesa, como el, la suite ofimática esta que monta Manjaro, no me acuerdo ahora de esto, Ofi, no sé qué, no sé cuánto, el Steam, todo esto yo no juego. Le he puesto los papyrus normales, no los Maya, los por ellos, y le he quitado el botoncito de aquí que ponen a ellos de esto, y le he dejado simplemente el menú Whisker. Y bueno, y veis que estoy grabando a la vieja usanza, como yo grababa antiguamente. Estuve en una sesión X11, ya sabes que aquí no hay Wayland por ahora en XFC. Simplemente con simple screen recorder, lo estoy usando para grabar el escritorio. Y tengo OBS Studio instalado, pero he querido usar este ahora en la simple screen recorder. Y uso Goose View, pues para mostrar el hocico, la cámara. Pues aquí simplemente lo tengo para mostrar. No estoy grabando, aunque Goose View graba, pero simplemente lo uso para mostrar mi hocico. Una ventana 30 frames, 640x360 la ventanica, y bueno, a 50 hercios para que el reflejo no haga así la cámara, y ya está. Da muy buena calidad. Y ahora que he encontrado la iluminación perfecta, que es el flexo, mismo flexo chinoso que tenía, pero en vez de ponerlo, por ejemplo, un flexo aquí y otro aquí, pongo uno de atrás de la cámara como si fuera un aro de luz y me alumbra directamente. Y ahora veréis que la iluminación es mucho mejor, me encuentro más guapo, más sexy, ¿verdad? Estoy guapo, en lo que es, la verdad, estoy guapo y ya está. Pues bueno, da mejor resultado. He subido a Twitter, creo que subí a Twitter, o voy, ya que estamos aquí, o voy a mostrar cómo he puesto ahora. Ahora utilizo simplemente un flexo. Antes utilizaba dos, pero ahora uso uno. Os voy a mostrar cómo lo he puesto. Por si os interesa, no hace falta compararse. Hombre, si os comparáis una luz de esa del gato, pues es más calidad, ¿no? Pero si tenéis algo casero como yo, lo he puesto así, para que veáis. Usuario de Apple viendo mañana la WWDC en una reunión de Android User. Estas cosas las pongo yo por humor, ¿eh? Nadie se vaya a molestar. Hay gente que se molesta. No, estas cosas las pongo yo por humor. Que hay gente que no tiene sentido. No, hay gente que no tiene sentido del humor ninguno. Bueno, aquí veis que puse a por la XFC. ¿Y dónde he puesto? Aquí está, ¿veis? Aquí está. Así es como lo he puesto ahora mismo, ¿veis? Este es el monitor, la webcam, la Logitech Trackcam, que va por USB-C, pero como el Mac Mini no tiene USB-C, tengo un pequeño adaptador comprado en Amazon de USB normal a USB-C. Y este flexo alumbra por encima de la webcam. Me está alumbrando directamente a mí. Y ya está. Y es mejor que ponerme uno aquí y otro aquí, por lo que estoy viendo, porque se ve mucho más iluminado comparado con el vídeo que hice el otro día, que me veía muy oscuro y muy tenebroso y muy horrible. Pues fijaros qué resultado da, así, aquí. Este es el brazo que tengo para coger el segundo monitor, un brazo de estos articulado. Este monitor de la derecha se sostiene sobre su pata, el láser, el monitor va en brazo. En el brazo, en el hierro del brazo que va al monitor, le he puesto una caja de una vieja fuente de alimentación. Aquí el flexo arriba, y lo enciendo, y fijaros qué resultado da iluminación. Hombre, la luz directa del flexo, no es esa luz que te pone en la piel que parece Jennifer López y no sé qué. Bueno, yo soy cortijero, tampoco me hace falta mucho más que eso, ¿eh? Así que, y por cierto, anoche la charla muy entretenida. Empecé yo solo el directo de anoche y se unió. Aquí tenéis a Juan Almiñana, a Carles de Geek Televisión, a Héctor Mugó de Chile, a Boro, al Granaíno y mucha más gente que fue pasando por el directo. Abrí al final una sala pública en GC y se fue bajando mucha gente. Es una auténtica alegría, ¿no? Poder echar estos ratos con la gente. Bueno, decía que no soy nuevo en Manjaro. Esto no es una review de Manjaro. Bueno, todo el mundo, ¿quién no conoce Manjaro? ¿Quién no conoce Manjaro? Ya sabéis que Manjaro, no sé si lo he dicho antes, porque he tenido antes un fallo y he tenido que cortar y grabar de nuevo.
Y el fallo es que le di, en vez de eso, le di a reiniciar en plena grabación. Ese es el fallo, me da la cabeza. Y entonces conté antes la historia. Manjaro se llama Manjaro por el monte Kilimanjaro de África. Hace mucho tiempo, Phil, el desarrollador principal con su chica, fue de viaje al monte Kilimanjaro y quedaron muy gustosos, muy impresionados del monte y le quitaron Kili y le pusieron Manjaro. Esto ya lo contaba yo en mi blog hace muchísimos años. Pasa que ese blog ya lo eliminé. Y digo yo que menos mal que no le quitaron Manjaro y pusieron Kili. Si no, serían Kili Linus en vez de Manjaro Linus. Pero bueno, esa es la historia. Y bueno, pues que Manjaro XFC, distinto a Genome, no tiene, por ejemplo, veis, a pesar de que le he puesto el suavizado de fuentes y todo eso activado, no es lo mismo que Genome, se ve algo peor. Veis aquí, se puede configurar los temas, ponerle esto, lo otro, pero no es lo mismo que Genome. Le encuentro yo un poquillo de más. Pero bueno, aquí tenemos el calendario, aquí tenemos el tema de sonido, que tengo aquí mi cita, y los reproductores que abrí en su día, que se mantienen aquí en Pabu Control, que es lo que utiliza. Y lo que está sonando ahora mismo en Firefox, que está sonando esto con música, se supone libre, porque me están dando problemas de monetización. Los vídeos antiguos de muchos años que yo puse con música libre, pues ahora lo van registrando en discográficas que no conocen ni en su casa. Y nos van nosotros. He puesto este, he buscado aquí en SoundCloud, Free Copyright Music, y este chaval, por lo que se ve, hace esto libre. A saber si esto con el tiempo dará o no dará problemas. Esperemos que no. Y bueno, pues aquí tenemos lo típico, la wifi, esto, lo otro, y aquí tenemos el típico menú whisker, que no es el menú de Genome, pero bueno, le he añadido mis cositas. Le he puesto PyWare también con mi, ya que estamos aquí, vamos a enseñarlo. Le he puesto PyWare con mi de esto, como se llame. Vamos a poner aquí el buscador. Venga, Manjaro PyWare. Pipenguire, Manjaro. Yo sí, una distro no se le puede poner PyWare. Lo siento, no la uso ya. Si no lo trae por defecto, no se le puede poner, pues yo no la uso. ¿Cómo instalar PyWare y WirePlumber en Manjaro 21? Bueno, ya va por la 20 y tantos, ¿no? Pero bueno, sirve lo mismo. Y dejarlos por defecto, tutorial marzo 2022. He seguido mi propio tutorial y bueno, pues ya está. Y tengo ahora mismo PyWare funcionando, ¿no? Es decir, yo ahora mismo abro Carla, que es lo que ya sabéis, el patch by que yo suelo usar, y vemos aquí todas las conexiones, ¿no? Pues de Simple Game Recorder, que está desde mi mesita de mezclas grabando hacia Simple Game Recorder, y aquí está la música de Firefox reproduciendo en el playback de la mesita de la Yamaha. Yo ya lo siento, vuelvo a repetir, si no viene con PyWare por defecto o no se le puede poner, instalar y poner por defecto, y si son las últimas versiones de PyWare que van corrigiendo cositas, pues no uso la distro ya. Para mí no es viable usar una distro sin PyWare. Bueno, ¿qué más? Pues bueno, realmente no le he puesto muchas cosas. Le he puesto que le he puesto le he puesto cosas de Flatpak. OBS Studios, le he puesto de Flatpak. Audacity, para tener último. ¿Cómo tener Flatpak en Manjaro? Es muy fácil, ¿eh? Añadir y quitar software de Manjaro que nos abre Pamac, que es un invento suyo, un invento de ellos. Esta es una interfaz gráfica para Pac-Man que inventaron hace ya muchísimo tiempo. A ver si yo la. Esta sí permite agarrarla con el puntero sin mayores problemas, ¿veis? Pero lo otro no. Bueno, aquí en Pamac, que lo tenéis todo, categoría, papá. Esto ya hice un vídeo hace muchísimo tiempo sobre esto, pero bueno. En las tres puntitos en vertical, preferencias, nos pide nuestra contraseñita de usuario, taca taca. Y bueno, aquí tenemos las preferencias, ok. Bueno, en general, no lo he dejado como está. Yo suelo instalar por terminal, uso Pamac para ver la cosa gráfica. Me gusta también bichear de manera gráfica y también instalo de vez en cuando algo. Desde aquí no, pero bueno. En avanzado no suelo tocar nada, ok, lo dejo como está. Y en tercero simplemente le he activado el soporte para Flatpak, ok, el soporte de Snap. El soporte de Snap está aquí abajo, no quita bicho. Contigo no bicho. Le he instalado el soporte para Flatpak.
Ese porte de Aur, ¿no? Si instalo alguna cosa de Aur, normalmente no suelo ir a Aur a instalar cosas, a no ser que no exista ningún otro sitio. Ya hoy en día, hoy por hoy, que es un programa de la cadena SER, no, aparte, hoy por hoy, si no existen repos, mi primera opción después de repo es Flatpak, antes que Aur, o antes que un PPA. Ya soy así, ya he adoptado Flatpak, ¿no? Pero el que quiera Aur, porque eso, activa el soporte de Aur, o bien instala Jai desde la terminal, sudo pacman-s jai, y con Jai puede hacerlo vía terminal. Ya sabéis que Jai es un de esto para instalar cosas de Aur, ¿cómo se llama? Un helper, un helper de estos, ¿cómo se llame? Y eso es lo único que le he tocado aquí. Una vez que activáis soporte Flatpak, reiniciáis la distro y cuando vayáis a buscar una cosita, por ejemplo, vamos a poner OBS, por poner OBS. Por ejemplo, aquí tenéis OBS, ¿veis? OBS Studio, repositorios oficiales Community y OBS Studio Flatpak. Y yo tengo instalado Flatpak. Y lo mismo con Audacity. Cuando activáis el soporte Flatpak, reiniciáis y ya busquéis algo, además también sale aquí abajo a la izquierda Flatpak, ¿veis? Pues ya os saldrá las distintas opciones. Yo he comprobado por mí mismo que el OBS Studio Flatpak va auténticamente de maravilla. Lo mismo, ojo, cuidado. Kdenlive. Lo mismo instalado de Flatpak, ¿veis? Flatpak. Para no instalar en Manjaro. Para no instalar en Manjaro medio Plasma o tres cuartos de escritorio Plasma. Lo instaláis en Flatpak y como va todo dentro del paquete, no tenéis que instalar medio escritorio KDE. Bueno, eso es así, gracias a Flatpak, que me ha dado tanto, gracias a la vida. Y a Audacity, idem, ¿no? A Audacity también lo tengo de Flatpak, veis aquí, Flatpak, lo mismo que reproductor Amberol, ¿no? Es decir, que hoy por hoy yo en toda distribución, normalmente suelo usar o Debian, Ubuntu, OS y Mint, en Fedora y Manjaro, lo que no esté en repositorios oficiales, voy como segunda opción a Flatpak. Nada de Aur, nada de PPA y nada de RPM Fusion en el caso de Fedora, si no son totalmente imprescindibles. Por lo demás, Manjaro XFC, bueno, pues casi, es decir, no le he puesto casi nada. Le he puesto aquí en internet, no le he instalado nada. En multimedia, he instalado Amberol, Audacity. Aquí hay muchos plugins que instalé una cosa y le dije que sí, los quitaré. Son plugins para músicos, ¿no? El tema de Jack y todo eso. En oficina no tengo nada. Tengo el diccionario y no sé qué. En otras, eso. Y en sistema, pues lo típico de sistema. Aquí no he instalado nada. Lo que traía por defecto. Y ya está. En accesorios, es que no he instalado nada. Nada, prácticamente. No he instalado nada de lo que no. Porque no me hace falta realmente nada. Yo con OBS Studio, Simple Screen Recorder, en Kdenlive, Live, por si quiero editar, y qué más, y Handbrake, y ya está. Y Guce View, es lo único que he instalado, Guce View, Simple Screen Recorder, y ya está. Bueno, las preferencias. Preferencias traemos cosas distintas, ¿no? A lo que es Genome, ¿no? Bueno, pues. Así que aquí, es decir, tampoco hay que. No tiene mucho misterio la preferencia. Lo XFC 4.16 es diferente a Genome, diferente a Plasma, pero bueno. El auténtico, yo diría que el auténtico bicharraco que se abroncha sobre Roca Gvivo es el gestor de configuración de Manjaro, ¿no? Configuración regional, aquí el paquetes de idioma, que hay que siempre que se instala la distro hay que correrlo para que te ponga los idiomas faltantes. La auténtica joya, el tema de los kernel núcleo. Yo ya veis que tengo el 515, no he puesto ninguna otra más porque realmente va muy bien aquí el Mac Mini, no necesito ninguno más. Cuentas de usuario, esta cuenta estoy por quitarla, la de Novo esa. Y configuración de hardware. Bueno, pues una Intel HD 4000 del año de Matusalén. Pues poco hay más. Si mostramos que se vea todo, se ve aquí también la de esta, ¿cómo se llame? La Wi-Fi, ¿no? Network aquí.
que ya enseñé antes, como no sé si lo enseñé antes o no, o fue en el vídeo anterior. No sé si recuerdo si fue el vídeo anterior o fue en este, como es el segundo vídeo que grabo, pues bueno, que decía, bueno, voy a, por si las dudas, bueno, y lo demás, pues el típico apariencia, le he puesto, pues, apariencia, el Magia Darsi, que es el tema oscuro, los iconos papyrus, tiene el papiro mayo, yo me gusta más los papyrus, letra, le he activado sus pinches RGB, nada más viene por defecto, y ya está, es que no he hecho nada más, es que no he hecho nada más, realmente, ¿no? Tenemos el control de pulse audio, tenemos por aquí, todo correcto, todo saliendo, grabación, salida, esto, lo otro, configuración, es decir, tampoco hay mucho, yo creo, importante aquí que de eso. Eso, lo que decía, que se me va la cabeza, que se me va la. Que Manjaro, ya os digo que si me repito, me perdonáis, es que como el segundo vídeo. Pues eso, a lo mejor lo dije en el primero y no lo recuerdo. Aquí está, Manjaro en Mac Mini va muy bien. Lo único con la tarjeta Broadcom, ya sabéis que Apple es especial para sus tarjeticas. Y el Linux siempre mejor Intel, ¿no? Intel, pero bueno. La Broadcom, la BCM 4331, que una vez que no reconoce la banda de 5 GHz, mi router es dual band, 2,4 y 5 GHz, no reconoce la banda 5 GHz. Pero después de instalada Manjaro y de actualizada, le corro un pacman-s base de level hit Linux, los kernels del 5.15, que es el que tiene instalado, y broadcom-vl-dkms, reinicias y ya reconoce la banda de 5 GHz de mi router. Y ya está. Vuelvo a repetir, no sé si lo dije en este vídeo o en el anterior, si me he repetido, lo siento, perdonad, la cabeza ya no la tengo como antes. Y por lo demás, XFC, sencillo. Es un escritorio que lo puede usar desde una criatura con 5 años hasta una criatura con 92. Realmente. Le falta una mejilla de un, ya sabéis, de punch. Es que escritorio XFC es un escritorio antiguo, pero bueno, ¿tú qué quieres hacer en un escritorio? ¿Qué quieres? Si es como yo grabar aquí 4 vídeos y navegar, etcétera. Te sobra la mitad hasta de XFC. ¿Qué quieres hacer? ¿Una competición? En viernes de escritorio se puede personalizar también lo que quieras. Pero que al final son gustos y necesidades y comodidades y cómo te vengas y cómo te vayas. Cómo te vengas. Eso ha sonado para los latinos. Madre mía. Borrarlo, borrarlo. Bueno, ya está, yo estoy aquí. Yo destacaría de Manjaro, ya digo, no es desconocida, la conozco desde que se inventó, no es conocida para mí. De Manjaro destacaría el gestor de configuración de Manjaro, sobre todo el tema de los kernel, a la hora para instalar kernel, y destacaría también el PAMAC, su centro de su interfaz gráfica para instalar y desinstalar software, también puede actualizar o tirarle un Pacman, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes y activar Flashpack, activar Snap y activar AUR, ¿no? También de Flashpack, cualquier cosa que quieras buscar aquí. No sé, vamos a buscar LibreOffice. No tengo nada instalado siquiera, ni, no voy a instalarlo, pero para que veáis, ¿no? Es que no me hace falta suite ofimáticas. Así que, pero si yo lo quisiera instalar, pues le tiro aquí LibreOffice Fresh, que creo que es la versión adecuada. Le tiro aquí taca taca y ya las dependencias se irán instalando solas y ya está. Así que realmente se está muy bien, Manjaro. Se está muy bien. Es una distro, yo os recomiendo en el sabor que te guste. XFC, Cinnamon. Hace poco cambiaron la web de Manjaro. Fijaros que yo todavía no lo he instalado esta tarde, tiene 1 hora esta instalación. Todavía no he tocado, no he agregado mi favorito ni marcador ni nada. Han actualizado la web de Manjaro, está muy bien realmente. Pues si lo queréis buscar ahora aquí, fijaros, tenéis en Manjaro la versión Plasma, XFCE, la versión Genome, que son las 3 oficiales. Pues simplemente si queréis bajar el torrent, la versión completa.
en ISO, es decir, la versión es completa en Torrent o en ISO, tal y cual, o la versión minimal, cambias aquí, minimal y ya está. Tanto en esta, en XFCE, en Plasma, en Genome, en la que queráis. Y luego tenemos las ediciones de ARM y tenemos también las ediciones comunitarias: Bougie, Cinnamon, i3, Sway, Mate, Docker, etcétera, ¿no? Y el manual y todo. Está muy bien, Manjaro. La wiki, yo lo que he hecho, lo que dije antes, la wiki es ponerle los mirror más donde están repositorios en server. Manjaro use Pacman Mirror para más rápidos aquí. Yo me he ido y le he tirado esto porque por defecto trae 18.000 mirror y tarda una eternidad en sincronizar. No quiero tanto, no quiero tanto, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿No? Podéis hacerle los 5 más rápidos, veis aquí, limitar a 5 más rápidos, taca taca, simplemente copiáis y tal y cual, o podéis ponerlo de unos países específicos. Yo he hecho esto, customize mirror por países, pago mirror country, Germany, Francia y Alemania, Francia y Austria. Esto es lo que he hecho yo. ¿Por qué? Porque Alemania, Francia y Austria son países de mucha potencia, de espejo público, de espejo de Manjaro IDEAR. Son países muy potentes, muy potentes. Y ahí siempre me ha ido ahí a tope con la copia. Por eso he puesto esos países. Porque si elijo la de 5 más rápidos aquí, a lo mejor un día sí me elige los 5 más rápidos, aunque sea de China, que esté muy rápido ese día, o de Corea del Norte. Pero a lo mejor otro día no está tan rápido. Entonces, he puesto, por norma general, Francia, Alemania y Austria dan siempre muy bien resultado, mucha velocidad. Para la gente que estamos en Europa, claro, y está en Brasil, está en Argentina, ¿viste? O en México, pues no, pero si estás aquí en Europa, pues sí, hablando siempre de los que estamos aquí en España. Así que os recomiendo esto, os recomiendo la wiki. Y visitar y optimizar. Y yo lo dejo en inglés, no la pongo en español. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Y eso es lo que le he hecho. A mi Manjaro, los mirror de esos países. Activar el Flashpack en el centro de software y ponerle Pyware, como ya he enseñado. Ponerle Karla, Pyware. Y ya está. Y no he hecho nada más. Y todavía me falta que sea la Brave, que lo suelo usar. Y ya está. Pero Brave realmente es muy fácil de usar. Yo creo que viene en repos, ¿no? En repositorios oficiales. Pero ya vamos a buscarlo. Brave.com. Es lo único que me faltaría. Instalando Brave, ya tengo yo mi Manjaro completa. Snap, Fedora, OpenSUSE. ¿Dónde está Manjaro? Arch, Flatpak, Manjaro. Viene. ¿Veis que viene? Sí que vienen repositorios. Así que venga, vamos a instalar Brave ya que estamos aquí. Sudo pacman menos s Brave. Venga, estirarle, taca taca y taca taca. Esa es la ventaja de Manjaro. Que tiene muchos programas en repos oficiales que otras no tienen. ¿Okay? Le tiro aquí, fijaros, 20 y pico de media, megabytes por segundo, con los mirrors que decía. Entonces a mí me conviene, son mirrors realmente, y ya está. Y ya bueno, pues abrir Brave, configurarlo y punto pelota. Y no creo que no tengo nada más, ¿no? Que instalar, realmente, no uso nada más, yo soy feliz con poco. Así que venga, chavería, simplemente eso. Estoy aquí en Manjaro nuevamente. Manjaro XFCE por gusto. He quitado Manjaro Genome y me he quedado en Manjaro, pero con XFCE instalación limpia. Por gusto, simplemente, no por otra cosa. Y así tengo un poco de variedad, ¿no? Tengo Fedora Genome, tengo Linux Mint Cinnamon y ahora pues tengo Manjaro con XFCE. Y también os digo una cosa. Os voy a decir una cosa, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. No, os voy a decir una cosa. También se pueden grabar como yo hacía antes de OBS. Simple Game Recorder en X11. Simple Game Recorder. Y para enseñar el hocico, si quieres, en GuceView.
O inclusive desde la terminal usando mPlayer se puede también enseñar la webcam, buscarlo por ahí por internet, mostrar webcam con mPlayer desde la terminal. Yo uso GoodView porque me da unas opciones de personalización bastante amplias, ¿no? Y nada más. Así que venga, chavaría, manjaro XFC. Por darme una vuelta nuevamente por aquí, ¿qué os parece? ¿Usáis Manjaro o no usáis Manjaro? Sí, venga, déjame abajo que yo lo quiero bichear. Manjaro, muy buena. Si la instaláis, ya sabéis, activad si queréis Flashpanel y AUR desde software y a la wiki de dejaré el enlace este de los mirrors, lo dejaré. Vosotros usáis, si no estáis en Europa, evidentemente usar otra cosa diferente, pero bueno. Y eso, os recomiendo lo de Mirror, lo de Centro Software. ¿Y qué más os recomiendo después de instalar Manjaro? ¿Qué hacer después de instalar Manjaro? Ya sea Cinnamon, Plasma, Genome, XFC, lo que quieras. ¿Qué hacer? Disfrutar. Nada más, simplemente. Así que venga, like. Aquí está la cámara. Like, comparte, disfruta, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en otro vídeo. Chavalería. Venga, chao.